Gracias a la lectura de los registros jeroglíficos, se ha podido identificar una larga secuencia dinástica en el caracol que va desde el 331 al 859. Este es el marcador del juego de pelota número 3, que data del 798, y relata cómo Hoc Cahuil fue el gobernante número 27 desde el ascenso de la dinastía del fundador en el 331. El 27. Incensarios del periodo clásico. Altar 21, donde se menciona que dos gobernantes diferentes, padre e hijo, en diferentes épocas, vencieron a Tikal primero y después a Naranjo, para que vean el poderío de Caracol, para haber vencido a tan tremendas potencias guerreras como Tikal y Naranjo. Vean cómo está prácticamente acabada esta estela, el tamaño. Gobernante, su rostro. Qué tamaños de los altares aquí, de los monumentos, ¿eh? Este parece ser un marcador de juego de pelota. Llegando a Caracol. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. 24 de noviembre 2023 en Belice, llegando al poderoso Caracol con Ernesto, Hernández, Oliver. Las chicas ya están adelante. Camino que nos tomó aproximadamente 2 horas, aunque antes se tomaban 3-4 horas, porque ya esta parte parcialmente está pavimentado, pero está muy mal el resto del sitio. Nos topamos con un pequeño venado que algún felino probablemente mató, pero no tuvimos la suerte de encontrarlos ni el jaguar ni el puma. No. Ya nos tocará en otra ocasión. El Caracol fue mi sitio maya visitado número 29, número 29, sí, el 1 de enero del 2016. Después mi 30 fue Calakmul. Regresé aquí el 2012 y desde entonces no estoy aquí. Estoy feliz porque Caracol no tiene fácil acceso y si vienes en tour es extremadamente caro. Vamos a disfrutarlo. Caracol fue descubierto en 1937 por un maderero llamado Rosa May. Sí, Rosa, era hombre. Era un yucateco que estaba buscando caoba y se topó con el sitio. En el 37 se lo reportó al entonces comisionado de arqueología de Belice, a H. Anderson, que vino un año después en el 38 y estuvo aquí algunos días haciendo algunas excavaciones y encontraron también, entre otras cosas, un dintel muy bonito de madera y fueron viendo que había una cantidad tremenda de monumentos y de estructuras muy, muy altas. El siguiente especialista en venir aquí fue Linton Satterthwaite, el mismo de Piedras Negras, en sus últimos años como arqueólogo. Estuvo aquí en 1950, 1951 y 1953. Encontró una gran cantidad de monumentos grabados, que ya les mostramos algunos en el museo, fueron encontrados por él. Otros especialistas que estuvieron aquí, los esposos Arlen y Diane Chase, que llegaron aquí en 1984-85 de la Universidad Central de Florida, y el local Jaime Aue ha estado durante muchas ocasiones haciendo mucho trabajo, muchas excavaciones, limpieza de la Gran Caná, que es lo primero que van a ver ahorita. Volteen a ver esto, por favor. Primero les muestro algunas de las imágenes antiguas para que vean cómo lucía hace años cuando estaba parcialmente descubierto. Solo había una tira en medio de las escalinatas y se veía la parte de los edificios de arriba liberados. Eso era todo. Todo lo demás está cubierto a través de los años de esta famosa estructura. La más alta de todas mide 42 metros de altura y el día de hoy la tienen aquí imponente, limpia, gigante, inmensa. Vean nada más, por favor, esta postal. Hoy nos tocó un día de ensueño. Foto para tener muchas fotos y videos increíbles. Es un día fotogénico. Vean nada más, por favor. Enfrente de Cana nos topamos con la B4 para que vean el tipo de construcción. Aquí podemos ver inmediatamente el estilo petén con 3 amplias entradas. De hecho, parece que son del mismo ancho o más amplia a la izquierda, pero
Vamos a ver. Vean la gran banqueta. ¡Wow! Gigante, gigante. Son tres entradas por una sola habitación con una gran banqueta. Pero hay una sola puerta del lado izquierdo que lleva a una habitación tercera con otras tres entradas. ¿Ya te fijaste el diseño? Sí. Sin banqueta. Sin banqueta. Nos topamos con esta bella toma de Cana a lo largo. Wow, wow, wow. Ya las alcanzamos, ¿ok? Aquí está Marcia nuevamente, en toda la expedición nos ha acompañado, nuestro octavo sitio, si no me equivoco, creo que es el octavo, y Rosario. Qué increíble lugar, ¿les ha gustado? Ay, tremendo, impresionante. No, este... Fuera de serie. Queremos aprovechar este momento para dedicarle en especial este video a nuestra amiga Rosalba. Rosalba, tú ibas a estar incluida aquí y estás de corazón, así es que todo esto es para ti, ¿ok? Gracias. Tenemos la B5, ¿sí? Con esquinas redondeadas y una amplia escalinata, pero lo característico de esta bonita estructura es los dos grandes mascarones que la rodeaban. Vean esto. Vean. Pues recuerden que estamos en Belice, ¿ok? Recuerden que estamos en Belice. Recordarán que hice instrucción en Tunis. Ernesto, por favor. Knock, knock. Knock, knock. Escuchen. Allá, por favor. Es una réplica. El mascarón original está cubierto en la parte de abajo. Esto es muy acostumbrado en Belice con los mascarones. Lo mismo pasa en la Manay. Lo mismo pasa en Shunantunish, que ya les mencioné. Porque están a la intemperie y prefieren protegerlos así. Vean el tamaño. Vean el tamaño. ¡Wow! Increíble. Lo que nos dejaron aquí. Ahora imaginen, pónganle color, estuco y color. Normalmente rojo, debe haber lucido imponente. Y acá está la B5. Es una estela ahora caída, muy, muy, muy desgastada. Pero vean aquí al lado lo que podemos apreciar. ¿Observan? ¿Observan? ¡Wow! ¡Qué belleza! Y esta está trabajada nada más la parte inferior. La parte inferior. Y aquí del lado izquierdo el mascarón que ya documentamos. Y vengo acá arriba para mostrarles algunos detalles más de cerca, como estos. ¿Observan? Y esta parte de acá que también estaba estucada. Y el mascarón del lado opuesto, lo apreciamos desde acá arriba. Vámonos, vamos por arriba de la Gran Cana. A ver las dimensiones de esta gran estructura que ahora comenzamos a subir. Inmediatamente entendemos el gran poderío que tenía Karakoram. ¿Cómo fue posible que derrotara a grandes lugares como Tikal, a lugares como Naranjo, a lugares como Ucanal? Es sorprendente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis habitaciones de cada lado. Y la puerta en medio, la 13, lo que nos dice de este número sagrado tan importante. Vean, la entrada principal es la amplia, pero me llamó la atención esta habitación de la derecha, con esta entrada interesante. Vean qué bella, en arco, parcialmente escalonada, y con una cama en L. Aprecien, aquí está, vean, en L, igual que del otro lado, por la entrada principal, en L. Es ok, no problem, go ahead.
No problem. Y llegamos a otro pasillo que corre de lado a lado y no tiene entradas a la estructura. Así es que vamos para arriba. Tremenda. La vista desde la cima. Bueno, casi, casi hasta arriba. Vean las habitaciones por arriba. Aquí son más fácilmente apreciadas. Como hay algunas rectangulares y otras cuadrangulares. Ok. Lo mismo del lado izquierdo. Vamos a subir un poco más. Amplia. Tenemos un acceso hacia arriba. También abovedado. Entramos. Mucho laberinto, mucho donde pasar. Al lado izquierdo tenemos la B18, al centro la B19 y de este lado la B20. Nos dirigimos a la orilla derecha de la B19, ¿sí? Porque creo que aquí es una cavidad de tumba. ¿Tiene toda la finta? Sí, esta es una tumba. Estoy casi seguro que esta tumba. Vean qué increíble. El acceso por escalones. Y en la parte trasera. Sí, déjenme les alejo un poco para que vean. Ok. Sí. Están súper llenas de lama, de musgo y resbaloso los escalones. Cuidado. Sí. Sí, tiene toda la forma de tumba, ¿verdad? Totalmente. Vean, como 2.5 metros. Casi 3 de largo. Estaba estucada, abovedada, escalonada, con tapas. Con un poco de luz, déjame lo agacho para que vean los escalones. Uf, mucha luz, pero ahí está Ernesto. Afuera de la tumba. Es en la habitación lateral de la B19, de la más alta de la central. Les hago una toma más cercana. Ah. Vean nada más que esta belleza, por favor. Sí. La máscara acá arriba, que debe ser también de fibra, aunque no suena tanto como fibra, pero no podría estar descubierta. ¿Estás de acuerdo? No. Y esta menos. Y menos. Menos esta que la dejaron aquí, echándose pedazos con el sol. Altura de mi cara. Fibra. Pero qué bella. Todo esto protegido el día de hoy. Probablemente, muy probablemente, el original está debajo, porque muchas veces no es que las quiten, no las vimos en el museo, que podrían estar en Belmopán. Por lo más probable es que esté abajo, igual que los mascarones, no los quitan, los protegen. El mascarón, más alto que la escritura. Observen. Vean. Y más habitaciones atrás. ¿Qué es? ¿Es un pasillo nada más? Sí. A ver, ¿a dónde lleva? Parte trasera. Busca más grabados. A ver si estamos hasta atrás, antes de llegar hasta arriba. Sí, una parte trasera, pero lateralmente. Subiendo la B20, la derecha de frente. Y aquí un mascarón que acaba de documentar Ernesto. Con un poquito de restos de rojo acá abajo, observen. Observen, este sí es original, Ernesto. ¿Cómo crees? Sí, este nos lo protegieron, está todo hecho pedazos. Fíjate, ¿te fijas? 100%. Sí, los restos, mira. Wow. Como parece que originalmente lo cubrieron, estaba más hacia allá. Existe la posibilidad de que esto sea un agregado tardío. ¿Se fijan? Y el lado contrario. Nos encontramos este maravilloso resto de mascarón.
que sí es original y que tiene mucho color. Observen, por favor. Wow, vean. Vean el rojo, vean. Las orejeras por allá, todo. Los intrincados pasadizos y laberintos que hay en toda esta parte de arriba. No hemos subido, de hecho, ninguna de las tres. Estamos buscando más restos de mascarones, de escritura. ¿Sujetadores, Ernesto? Wow. ¿Sujetadores abajo? Los head. Sí. ¿Vean? Cord holders. Y este gran nicho alargado, que pareciera que tiene un dintel de madera, arriba de la B20. Y se ve la plaza central, la parte superior. La B18 al frente y la B19, la más alta, la cima de Cana. Ya abajo nuevamente. Ahora vamos al extremo izquierdo para ver la tumba de la 18, de la 19, del lado izquierdo, ¿sí? Para ver si es exactamente igual que la que ya documentamos. Igual atrás, ¿se fijan? Escalinata en la bóveda y vamos hacia abajo. Exactamente igual. Buenas noches. Vean, nada. Ningún grabado. No hay pintura. Restos de estuco, sí. Aquí se ve la capa. Las capas de estuco. Claro. También escalonada. Ahora vamos a subir la B18. La primera. Y vamos a dejar hasta el final la 19, que es la más alta. La tremenda selva. Altar. Justo al centro, abajo de la 19. Vamos para arriba. Con cuidado, Rosario. Con cuidado. Por suerte bajó un poquito el calor, como sí. Que pasaron unas nubes, nos cortó el sol, pero estamos felices, no nos queremos mover de aquí. Con Anselmo, nuestro guía. En Caracol. En Caracol, nos tocó en el tour y me dio mucho gusto que en el vehículo en la van nos dijo, yo he visto todos tus videos. Gracias. Muchas gracias por venir. Un placer, gracias. Padrísimo, siempre se disfruta. Los invitamos siempre. Vamos a traer más gente, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Despidiéndonos de la plaza principal, la B. Vamos a la A. La astronómica. Nos topamos con un juego de pelota en la parte trasera de la A, que no estaba en nuestro mapa. Cuando menos sí estaba, pero no estaba especificado que fuera juego de pelota. Contiene un par de marcadores. Y esto no podrías tenerlo al aire. Siendo réplica del museo. Original del museo. Exactamente, la que grabamos en el museo. La que está más blanquita, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y esta es la réplica. Marcador de juego de pelota, estoy casi seguro. Bien. Y acá tenemos otro. O al menos un pequeño altar. Va a ser lo mismo con esta de acá. La segunda, ¿verdad? Hueco, ¿verdad? Sí, totalmente. Los originales están en el museo. Más glifos, las que documentamos allá. Ya muy sucio, muy acabado. Llegando a la plaza A, por la parte trasera, esta que viene, que corre de lado a lado,
vendría siendo una fotografía de la A6 tomada por Joyce Kelly en los 90s. Vean cómo estaba parcialmente cubierta, la parte superior estaba destapada, ¿sí? Así es como lucía hace 30, 40 años este lugar. Hoy, completamente limpio, imponente. La A6 en su parte trasera, la plaza central está del otro lado. Más esquinas redondeadas, ¿ya viste? Sí. Muchas, muchas. Aquí a 3 niveles, a 4 niveles. Rodeando la A6. Llegando a la plaza. Ah, aquí del lado derecho, esta es la A3. La central, la más grande. La A2. Y de aquel lado la A1. Al igual que en la B, la A3 tiene mascarones de fibra de vidrio. Aquí lamentablemente ya había colapsado, se habían llevado la parte de arriba. La misma historia del otro lado, solo está la parte inferior visible, aunque el lado derecho está más completo. ¡Qué sitio! ¡Qué mascarones! Levantaban hasta acá arriba, imagínense. Estucados y en rojo normalmente. Restos de altares y estelas caídos. Algunos probablemente réplica. Bueno, este ya está hecho pedazos. Vean. Por allá también. Este también. Ya vamos a subir a las A6 y Ernesto volteó al lado derecho a lo que parece una tumba o un pasaje abovedado con escalinatas como la tumba allá arriba en la B, en Cana, pero está completamente dada. Esta imagen de Joyce Kelly y su esposo fue tomada entre finales de los 80s y principios de los 1990. Estaba aquí arriba donde estamos en la A6 y tomó la A3 como lucía en ese entonces. Vean los avances de trabajo para que puedan compararlo con el día de hoy. Es la de los mascarones, recientemente documentados por nosotros, los mascarones a la mitad. Qué belleza como luce hoy, ¿eh? Con ese verde entre los escalones, entre las terrazas, le da un toque mágico. Llegando al templo principal, superior, vean, son ventanas, Ernesto, sí, ¿verdad? Son pequeños ventanales, vean. Wow. Y del otro lado, más ventanas. Sí. Habitaciones pequeñas comparadas con la central. Muchas ventanas en esta estructura. Qué interesante. Son de 22, 32 centímetros aproximadamente de alto. Y vean esta cavidad tan padre. Toma desde la larga ventana del lado derecho. Está nublando. Sí, ha de ser un arqueólogo, ha de ser un arqueólogo. Ya bajando, ahora nos dirigimos a la 3, la de los mascarones. Vamos hasta arriba. Wow. Venimos de la A6 a la A3.
sujetadores a ambos lados para una puerta tan amplia. Y vamos a subir a la 2. Uf. De lujo. Increíble. Se está nublando. Despidiéndose del grupo A. Revisamos el plano de Kelly. Del lado izquierdo, vean la A6. Abajo hay una estructura. Este montículo que está aquí. Vean la estructura. Ven, y abajo el juego de pelota en el dibujo. Ok, aquí está la estructura. Venimos de la A6 y aquí está el bonito juego de pelota. Con un solo marcador, contrario al tercero, el pequeño grupo de pelota que vimos hace rato que tenía 3 marcadores. La aguada que nos lleva hacia la Acrópolis Sur, hacia la D17 y la D18. Aquí está. Todavía tiene agua. Finalmente, después de rica caminata, juego de pelota, aguada, llegando a la D17, alargada, muchos escalones. Vamos a ver si tiene... Pues esto, si es la tumba, está enorme. Enorme. Murciélagos acá arriba. Cuidado, por si salen murciélagos. La parte frontal. Y aquí tenemos este otro acceso, con una cama, con escalones. Una bonita puerta y una increíble vista. Estamos llegando a un área que no conocía, que se conoce como Ceibas Gemelas, y estos imponentes y sagrados árboles aquí se encuentran levantándose. Por aquí hay otro grupo que no conozco y estamos tratando de ubicar. La toma opuesta, las gemelas. Y llegamos. Pequeñas, pero trabajadas, 4 como nos habían dicho. Despidiéndonos con muchísimos mosquitos, ya las traen picoteadas como no tienen idea, y a pesar del repelente, pero disfrutamos al máximo de caracol. Muchísimo. Nunca se nos va a olvidar, ¿verdad? Jamás. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Bye.